Martes de la primera semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, «¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordenó, «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos estaban asombrados de lo que decía y hacía Jesús, dice hoy el Evangelio. Son todavía las primeras páginas del Evangelio, llenas de éxitos y de admiración. Luego vendrán otras más conflictivas, hasta llegar progresivamente a la posesión abierta y a la muerte. Jesús enseñaba como ninguno ha enseñado, con autoridad. Además hace obras inexplicables, libera a los posesos de los espíritus malignos. Su fama se va creciendo en Galilea, que es donde actúa de momento. Es que no solo predica, sino que actúa, enseña y cura. Hasta los espíritus del mal tienen que reconocer que es el Santo de Dios, el Mesías, fuera del cual fuera el mal de los llamados posesos. El Evangelio lo interpreta como efecto del maligno y por tanto subraya además que la amable cercanía de Jesús, su poder contra las fuerzas del mal. Por otra parte, Jesús nos da una lección a sus seguidores. ¿Qué relación hay entre nuestras palabras y nuestros hechos? ¿Nos contentamos solo con anunciar la buena noticia o en verdad nuestras palabras van acompañadas y por lo tanto se hacen creíbles por los hechos? Porque atendemos a los enfermos y ayudamos a los otros a liberarse de sus esclavitudes. ¿De qué clase de demonios contribuimos a que se liberen los que conviven con nosotros? ¿Repartimos esperanza y acogida a nuestro alrededor? El Evangelio pues es actual. Cristo luchó y sigue luchando contra el mal. Nosotros, sus seguidores, debemos seguir luchando también contra el mal que hay en nosotros y en nuestro mundo. Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.